Francisca Soledad, que es la encargada de todos los eventos que van a venir aquí a Vía de Campos. Buenas tardes, Francisca. Hola, buenas tardes. Háblame, háblame un poco de lo que ya desde mañana se avecina. Pues res, Campos està en fira i ja tenim les vaques aquí preparades per demà concursar i demà tenim el concurs, tenim el semimarató i tenim la pastura de tapes i una ballada popular. Jo crec que tenim un dia complet per poder passejar per Campos. Después, háblame un poquitín sobre las vacas, lo que hacéis, lo que hay entrega de premios, hay muchas cosas, ¿no? Sí, a partir de demà a les 10 comença el concurs, és un concurs nacional de vaca frisona, on s'elegeix la millor vaca, i ve un jutge, en aquest cas és de Galícia, que és l'encarregat d'elegir la vaca que serà la vaca campiona d'aquest concurs que se fa a Campos. A partir d'avui ells ja són a la ronda, tenen els seus preparadors, els seus pagesos que s'encarreguen d'elles i demà tenen tot un dia de feina per lluir les seves millors gales per complir la vaca campiona del concurs de Campos. Jo veig tota l'avenida llena d'estants i expuestos. Sí, a partir de demà hi ha gent que es posa, la fira grossa és el diumenge, però bueno, sí que hi ha gent, sobretot els estants de formatges i d'embotits que a partir de demà ja fan feina. Demà també tenim oberta ja la mostra de pa i encimada i també la trobaran oberta diumenge, on podran fer un tast dels tres tipus de pa, pa moreno, pa blanc i pa integral, en diferents companatges, i també podran tastar un tros d'encimada i un gelat de Campos, de gelajo. Mañana sábado, estamos hoy en viernes, mañana el sábado hay en el parque Tres Molins algo de arte, ¿no? Había, ¿no? Sí, s'inaugura un mercat d'art on trobaran diferents artistes que faran, allà mateix es posaran les seves obres i també en faran en el mateix moment, i està previst que cada dissabte aquest mercat estigui en funcionament a la plaça Tres Molins. La regidora que du el tema del mercat ha impulsat aquesta iniciativa, jo crec que pot ser un atractiu més per dissabtes que la gent vengui a Campos. El domingo por la mañana, presentación de autoridades, cuéntame algo. Pues bueno, el diumenge a les 10 és la trobada de totes les autoritats, esperant que mos acompanyin diferents autoritats de les altres institucions, i farem el passeig que fem per la fira per acabar en el concurs de la vaca, on farem el desfile d'honor de totes les vaques guanyadores i el lliurament de premis. Invites a la gente, Francesca? Sí, jo crec que és una oportunitat de passejar per Campos. Estem esperant que mos acompanya, fa un dia esperant que seran agradables. Crec que aprofitar per venir a Campos a fer una volta i menjar en els nostres bars i restaurants crec que val la pena. Jo els convido a tots que aquest de setmana, un moment o l'altre, venguin a Campos i facin una pastura per Campos. Pues ya lo sabéis. Gracias, Francesca, gracias. Moltes gràcies. Todos en Campos, ¿vale? Això mateix. Alejandro Dumont, uno de los encargados de este evento bicicletas. Hola, Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Háblame, háblame un poco de todo lo que tuvisteis que hacer aquí para exponer esto. Bueno, aquí lo que hemos tenido que hacer es escarbar en la historia de Campos y las bicicletas, que hay mucha tradición aquí, y entonces bueno, hemos ido desenterrando muchas historias, anécdotas y piezas y fotografías y archivo gráfico, y aquí hemos hecho una pequeña representación de todas estas historias. Todo esto se viene también con el centenario de la primera Vuelta Ciclista a Mallorca, y que vamos a celebrar el próximo fin de semana con una representación de carrera. Aquí hemos hecho una exposición solo con bicicletas de campo, sobre todo, excepto una que es de Felanix porque es de timoner, pero que venía a entrenar siempre a la pista de campos, así que nos parece más que justificado que esté aquí. ¿Qué te digo yo? ¿Te costó mucho trabajo reunir todas estas piezas, llamémoslas de museo? Sí, ha costado mucho trabajo. De hecho, hasta el último momento hemos tenido dudas sobre algunas piezas que queríamos tener aquí, que no sabíamos si íbamos a poder conseguir. Hemos tenido que hacer muchas llamadas, buscar a gente. Por otro lado, también nos hemos encontrado mucha colaboración. Enseguida que mucha gente ha sabido de esto, nos ha ofrecido su colaboración, ha cedido piezas para la exposición, nos ha ayudado también a conocer la historia, porque nosotros somos demasiado jóvenes para conocerla. Nos han contado realmente cómo funcionaba el mundo del ciclismo aquí, que era, bueno, en los años 40, 50, era
era mucho más que el fútbol ahora mismo. O sea, movía a todo el mundo y la gente llenaba la pista cada domingo porque había competiciones y había todo el mundo quería ver las carreras. Había muchos chicos que se entrenaban duro para ser, bueno, han salido muchos campeones de aquí de Campos también. ¿Contaste con ayuda entre tus amigos, colaboradores? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, un poco el equipo somos de factor local, somos una asociación que, bueno, tocamos un poco arte, cultura y... ¿Cómo? Dime el nombre de la asociación para que lo vean, lo sepan. Es Factor Local, que es el juego de palabras entre... Es algo local, pero también tenemos una mentalidad más global. Queremos abarcar un poco más. Y bueno, sí que a través de la asociación y con la ayuda de Andreu, del ayuntamiento, de la mancomunidad de Midjourn, pues hemos conseguido bastante apoyo para montar esto. Han sido muchas horas de trabajo. Alejandro, invita a la gente a ver que venga a verlo, porque esto merece la pena, ¿no? Bueno, yo invito a que este fin de semana, este próximo fin de semana, 11 y 12, hay feria en Campos, hay la Fiera de Match, que tiene otra temática, pero la exposición estará abierta. Habrá las inscripciones para poder inscribir, habrá fichas aquí para inscribirse al evento de esa voltadora, que es el próximo domingo. Es una inscripción que nos parece muy simbólica, son 2 euros, te damos una bolsa de tela con una fruta, con un agua, con unas chapas de colores, con un mapa, con una ruta gastronómica para poder ir a pasear en bici por el municipio de Campos. Pues y esto es la invitación que quiero hacer a que todo el mundo el próximo domingo 19 de mayo coja la bicicleta, venga a Campos y disfrute de un día, pues esto, por los caminos rurales, por el pueblo, viendo una exposición, viendo una representación de una carrera como se hacía antiguamente, y simplemente esto, a disfrutar del mejor invento, que uno de los mejores inventos del ser humano, que es la bicicleta. De ruedas, además. Alejandro, pues ya lo sabéis, no tengo que repetiros lo que aquí, que vengáis, él estará presente en todo esto. Gracias, Alejandro, y que todo salga como deseáis. Muchas gracias. A vosotros.